Madrigales y espirituales fue el concierto que recientemente ofreció la Coral Universitaria UIS con motivo de sus 35 años, tiempo en el cual ha obtenido logros para la universidad y se ha convertido en una de las agrupaciones embajadoras de Colombia ante el mundo. Este aniversario resultó particularmente emocionante porque todavía están vivos los momentos que llevaron a la Coral UIS a convertirse en la mejor del mundo en el concurso Orlando di Lasso en Italia. Madrigales y espirituales fueron las melodías escogidas para su cumpleaños número 35, un repertorio que de cierta manera nos deja sentir el buen ánimo de la agrupación. Desde nuestros hogares, para que a los niños se les enseñe el amor al arte, a la música, a nuestra cultura, a nuestras raíces, que son los que es lo que realmente nos permite evolucionar como seres humanos. La formación técnica, académica es muy importante. Pero esa formación, sin ese complemento humanístico, realmente de poco nos puede servir. Por supuesto, el maestro Gustavo Gómez Ardila fue nuevamente homenajeado por haber dedicado hasta el momento 33 años de su vida a formar artísticamente a cerca de 400 estudiantes cantores. De los coros de la universidad. Queremos reconocer esa labor y además reconocerle al maestro Gustavo Gómez Ardila su trabajo al frente de los coros. Por eso, en esta noche especial, queremos presentar a ustedes y entregar al maestro Gustavo Gómez Ardila el óleo en que el maestro Ramón Tarazona plasmó la imagen del maestro Gustavo Gómez Ardila, reflejando en ella todas sus calidades personales, sus cualidades artísticas, su trabajo al frente de la Coral Universitaria. Este óleo que será mostrado a ustedes y entregado al maestro Gómez Ardila en esta noche nos acompañará de por vida en la Sala de Música de la Universidad Industrial de Santander, a la cual le hemos puesto su nombre. No tengo palabras para expresar ese sentimiento de cariño y de amor por esa universidad que tanto me ha ayudado, que tanto me ha servido en mi profesión. A estos jóvenes que ustedes acaban de escuchar, que son mis colaboradores y a quienes quiero y aprecio muchísimo, a ellos dedico toda esta cantidad de honores que me han hecho por mi trabajo en la universidad. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Después de 35 años de existencia, cualquiera pensaría que la Coral UIS estaría entrando a la vejez, pero a juzgar por su más reciente presentación en el Auditorio Luisa Calvo, no solo está rejuvenecida, sino motivada para continuar su camino de éxito. Yeah.
UIS Memoria, Patrimonio Audiovisual Histórico de la Universidad Industrial de Santander.